Dame cartón, turururú, dame cartón, turururú, dame cartón, tinananí. Señoras, señores, señoritas, señoros, os presento el proyecto Broken Switch. Bueno, ya lo comenté en el vídeo anterior, en el que sorteé mi rabia viendo la comunidad asquerosa de Twitter y cómo me vinieron todos los bandos tóxicos, los pros de la comunidad de From Software, los veganos, los posturitas, speedrunner, los nintenderos por supuesto, toda la comunidad esta asquerosa, los aliades, los social justice warrior, todos los que luego le dices algo a ellos, y madre mía. Bueno, estoy resumiendo el vídeo anterior. Viendo la rabia que había provocado a Gentuza, que me decía barbaridades por romper un juego que es de mi propiedad, que he pagado con mi dinero porque me sale de los mismísimos. ¿Vale? Pues viendo eso dije que sí. Digo, voy a pedir por primera vez algo. Y es, dije que me donara ahí 50 céntimos. El problema está, que os lo pongo aquí con los detalles en claro. Si vais a donar 50 céntimos, no lo hagáis. Porque yo no sabía esto. Y es que PayPal son unos ladrones con las palabras puestas en mayúsculas. Vamos a ver. Si me hacen un donativo de 50 céntimos y PayPal se queda con 37 céntimos, no me lo donéis, porque para que PayPal se quede con 37 céntimos, luego ya si es un euro vale, un euro está bien, un euro es un dólar con 5 centavos, con 20 centavos, una cosa así, yo me quedo 60 y pico, y ellos se quedan 30 y pico, me parece que era, una cosa así. Más o menos, vale, bueno. Hemos recaudado, mira, me han dado de donaciones, podéis hacer cálculo, mira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, unos 20 euros, 22, 23, 24 euros con 50, y de 24 euros con 50... solo tengo 20. ¿Por qué? Se han quedado 4 euros con 50 PayPal porque, por ejemplo, estas pequeñas donaciones que son de 50 céntimos, que son 1, 2, 3, 4, prácticamente se le han quedado enteras, ¿vale? Por lo que digo, rectifico un eurito. ¿Dais? Un eurito. El vídeo de ayer, a lo mejor no estaba tan bien explicado, mira, en un ratillo hemos recaudado 20 euritos. Objetivo, Nintendo Switch. Lo bueno sería coger una nueva en la cajita. Una nueva en la cajita. Se puede encontrar por 310 euros, creo yo, ¿vale? Si no, puede ser una de segunda mano, más baratita, de 200 y poco. Yo creo que eso lo podemos conseguir. Un eurito cada uno. Y vamos a proponer cómo... vamos a hacer una lista, si llegamos al objetivo, de para destruir la Nintendo Switch. Y ponerla en YouTube. Vosotros, por las redes sociales, compartáis la foto. Para que toda esta gentuza que te insulta, tóxicos, que se vienen a reír, a decirte barbaridades, porque haga con un producto tuyo lo que te dé la gana, ¿cómo han rabiado con el Sekiro? Pues lo que van a rabiar, viendo una Nintendo Switch destruida, y claro, aquí compraré aquí todo claro, aquí con los datos, no he sacado los nombres de los donadores, porque no comenté en el vídeo anterior si queréis que lo saque. Si queréis que lo saque, esto va a estar todo documentado. Con, puedo poner vuestras iniciales o vuestro nick de YouTube con la donación, lo que queráis. Me podéis decir, pon mi nombre, pon mi nick o pon mis iniciales, pon el dinero que he donado o no lo ponga, me lo decís. También me podéis decir la manera de que vayamos destruyendo este dispositivo del demonio. Yo tengo ya muchas cosas pensadas, pero esto lo documentaremos todo, ¿no? Luego pondremos los créditos, pondremos aquí el vídeo editado. Vamos a hacer un Nintendo Switch Destroyer. Lo subiremos a YouTube. Os compartiré también la foto para que los compartáis por las redes sociales. Para que toda esta gentezuela, por decirlo de alguna manera, que tiene el ojete calor, va a ver en sus carnes vivir lo que es destruir este dispositivo diabólico, ¿no? Como bien habíamos dicho. Y bueno, lo dicho. Habéis visto aquí lo que es la donación. Si son 50 céntimos, se queda PayPal 37. Si es un euro, es lo mismo. Se quedan 37, pero bueno, ya un eurito
un eurito que un dólar con 20 centavos, parece que es por ahí aproximadamente 18, ya eso está bien. Si no, 50 céntimos no me los deis porque se va a quedar YouTube, se va a quedar PayPal todo, tío. Son unos sinvergüenza, de verdad, son unos sinvergüenza. Pero bueno, lo dicho, si queréis, si no llegamos al objetivo, me han dicho por ahí, compramos un Lavo. Podría ser, no sé, eso me lo tenéis que comentar vosotros, porque hay gente que ha donado un euro, le da igual. Pero para el que ha donado $10 y me lo gasto en un Lavo, a lo mejor, o en un muñeco de esto de un amiibo y le meto fuego y le meto cuatro patas al muñeco, a lo mejor le sienta mal, porque ha donado $10, que por aquí $10, Willy, ¿eh? 5 euros. Bueno, eso ya me lo tenéis que confirmar vosotros. Si no, esto vamos a estar un par de días. Lo comentaré en un par de vídeos más. Si veo que no llegamos, ya me decís vosotros los comentarios por privado en Twitter, lo que queréis, lo que vamos a hacer. Si no, yo cojo aquí, me meto en cada donación. Devolver, 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 devolver. Y os lo devuelvo. Y me parece que la comisión le dan por culo a PayPal porque creo que la tiene que devolver. Creo, ¿eh? Creo. No estoy seguro. Pero bueno, ya veremos. Ya me comentaréis. Y ya vamos, al videíto de hoy, a lo interesante. Mira, una imagen. Es que una imagen vale más que mil palabras. Esto deja el culo en tres dimensiones a esta gente, tío. Un fan crea su propio kit de VR para Nintendo Switch por menos de $1. Pero es que hacía falta esto. No, no hacía falta. Es que esto se sabía perfectamente. Si vosotros mismos por las redes sociales habéis compartido. Cajas de cereales que te regalaban gafas de plástico VR. Esto, el mismo concepto. Una lente aquí separada, pero con una cajita de plástico y con una cinta elástica para la cabeza. Y un hueco para meter el móvil dentro. Claro. Te lo regalaban con unos cereales. Te lo regalaban con un desodorante. Lo puedes comprar en cualquier sitio por 3 o 4 euros. O menos. Plástico. Con materiales de calidad. Con una cinta elástica para la cabeza. Y Nintendo te quiere cobrar por esta mierda. Es que es lo mismo, tío. Esto es lo mismo que el Labo. Solamente que está pintado y pone Labo. Y te lo vende Nintendo por 30 euros, era, ¿no? Es más, no hace falta ni que lo hagas tú. Producto que lo venden en las tiendas japonesas. Daiso. En cualquier caso, las imágenes se han convertido en virales al poco tiempo de su publicación en las redes sociales. Sin duda una buena forma para amenizar la llegada del kit de VR de Labo. O sea, de amenizar. No que tú te cojas esto y no te vayas a gastar ni un duro en el Labo, pero claro. Pero claro, esto es lo que hay. 30 euros, Willy. 30 euros un pedazo de cartón con una lente de plástico. Ahora me vienen los falsos cartoneros. No, es que eso tiene un I+D de desarrollo detrás. ¿Perdona? ¿Esto no tiene un ID de desarrollo detrás? ¿Y te lo venden por un euro? ¡Te lo venden por un euro! No, 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 no. No, no, no pasa nada. No es el mismo cartón que el del Labo. No, no, no. No un mismo plástico. ¿Qué va? Solo que no pone Nintendo. No pone Nintendo. ¿Pero qué es lo peor? ¿Qué es lo peor? Una vez más, tío. Una vez más. Y por supuesto, el Sarselito da este gente defendiéndolo. Yo me pregunto también. Me han pasado un vídeo donde sale un señor criticando esto. Y ya con tal de tirarle mierda a Sony. También. ¿Cómo Saselandia ataca al expresidente de Sony, Yoshida, Shuhei Yoshida? Que eso tampoco lo apuntillan. Porque dice que lo ha reservado, pero vamos a ver, al final Sassel no es el único que tiene una neurona. Resulta que hay gente que también tiene una neurona. Vamos a ver. O parecéis tonto o lo estáis haciendo. Vamos a ver. Que el Shuhei Yoshida ha troleado a Nintendo en toda la cara y que ha puesto el pre-order de cachondeo. Como cuando me viene a mí la gente, me dice, Antonio, anda el Labo. Y digo yo, me lo compro, pero vamos, ahora, ya, me lo compro. Reservado, primer día. ¿En serio, vuestro cerebro, vuestro microprocesador Pentium 1 con downgrade,
con poca pasta térmica y que necesita un rebalancing. ¿Me estáis diciendo que creéis que el Yoshida había puesto lo del pre-order de verdad? Pero ¿en qué mundo vivimos? Pero bueno, ahora vamos a lo peor de todo. Porque esta gente normal, aunque no lo piense, hace aquí la cosa sensacionalista para dar espectáculo, ¿no? Para dar espectáculo. Hay gente que dice, no, que yo lo que digo es de broma. Yo lo que digo aquí es de en serio. Si yo digo voy a hacer esto, lo hago. Si yo digo esto, pienso esto, es porque lo pienso. A mí aquí nadie me da dinero. Nadie me da dinero. Nadie me da nada. Nadie me da nada. Y yo comento lo que pienso. Y si Sony me saca una PlayStation 5 y no tiene ni retrocompatibilidad con la PlayStation 4, pues me cago en todo. Me cago en todo. Y si la Xbox de salida tiene retrocompatibilidad con la Xbox One, con todos los juegos, pues yo soy el primero que si solo me puedo comprar una consola, me compro la Xbox One nueva. Porque para mí es súper importante la retrocompatibilidad. Porque yo no tengo sitio en mi casa para tener 80 consolas. Si mi casa fuera mi grande, pues mira, es un cuarto que tengo pequeño y tengo dos teles. Uno tenía la Play 3, otro la Play 4. Y aún así me daba pereza. Es que me da pereza jugar una Play 4 en una Play 3 por el mando que tiene ya, que es muy malo, el mando de la Play 3, que no me gusta nada el mando de la Play 3. Por jugar a menos resolución también. Me da pereza, tío, me da pereza. Que la retrocompatibilidad, que está muy bien. Hay gente que dice que no sé qué, que yo, pues yo sí la uso, tío. Yo me pongo a buscar juegos. Si no hay un juego que un remaster, porque eso, claro, yo prefiero un remaster. Yo prefiero pagar 35 euros por un juego que me gusta, con mejores gráficos, con los DLC, ahí con su formato físico, ya con todo dentro. Me gusta más, lo prefiero. Pero hay juegos que no tienen un remaster. No lo tienen. Y se queda en consolas generaciones anteriores. Y yo los quiero jugar muchas veces. Me gusta, tío, me gusta. Un juego que yo no voy a volver a rejugar es el Nioh. El Nioh me saqué por orgullo el platino, el 100%, todas las misiones del ocaso, lo hice todo. Ya los DLC le dije, venga, hasta aquí hemos llegado. Me compré el primer DLC. Me maté al primer boss y luego había otro opcional por ahí que dije, pero esto qué locura es, tío, esto que lo dejé. Y yo el Nioh, pues sería un juego que no voy a volver a rejugar. No lo voy a volver a rejugar. El Dark Souls, por ejemplo, me ha gustado más. El Dark Souls 2 lo he jugado un par de veces. No lo jugaría más. El Dark Souls 3 sí. Me saqué el 100% del Dark Souls 3 y lo volvería a jugar. El DLC de la ciudad anillada que se le fue la cabeza literalmente. Se le fue la cabeza. Los DLC de los juegos de From Software son mucho más difíciles que los juegos. El original. Porque claro, porque es algo para el que quiere algo más. Y entonces es algo opcional, lo comprendo. El Bloodborne DLC es mucho más difícil todo que el original, que el juego. El Dark Souls 3 igual. El Dark Souls 2, ya no te digo. Cómo se pasaron comparar el Dark Souls 2 con el DLC, con la parte esa de la nieve o la parte del Cir'Along y todo eso. Vamos, diferencia brutal. El Sekiro ya, que se ríen en tu cara, que te ponen los bosses de la historia principales más difícil que los secundarios. Que no sé cómo se explica eso, tío. No sé cómo se explica. Pues sí. Pues sí, pues sí. Pues sí, pues sí. Hay gente quejándose que, por ejemplo, el 100 pies le costaba. Y el 100 pies está chupado. Está chupado. Está chupado. El 100 pies, el boss más fácil, miniboss de ese, del Sekiro. El 100 pies, chupado, chupado. Había gente que me dijeron, hostia, te has cagado en el 100 pies. Y digo, madre mía, pero si está tirado. Pero bueno, es que cada uno se le da las cosas. Hay gente que dice que el Bloodborne se le atraganta. Para mí el Bloodborne fue el primero que jugué. Fue el primero que jugué. Me saqué también, pues el 100%, pero era un juego que voces difíciles para mí, los opcionales. Por ejemplo, a mí Ebrieta, hay gente que decía, Ebrieta se la atraganta. Yo lo maté a la segunda vez, la Ebrieta. La primera vez me mató con el píxel de la muerte, cosa típica de juego de From Software. Parece que están diseñados para cuando le queda poquita vida que te mate. Y da una rabia. Da una rabia. Ahí tenemos a la Amigdala, Amigdala del. De las tumbas tumerias. Ojito, el nivel de dificultad. Pero bueno, ahora vamos a lo peor, que me enrollo. ¿Qué opinan los nintenderos de que Nintendo te venda unas gafas de mierda por 30 euros? Que eso no son gafas, eso es un cartón. Y que eso no es realidad virtual. Eso no es realidad virtual. Esto sería, a lo mejor, realidad aumentada, como mucho. O algo así sucedáneo, porque esto lo que hace es. Esto no tiene ningún tipo de proceso. Esto ponen dos imágenes y te ponen esto para separarlo y lo ves ahí
como si no tuviera, como si no tuviera por alrededor lo que te acompaña, ¿no? No ves las cosas, pero que esto es realidad virtual, tío. Y luego toda esta gente se ría de la realidad virtual verdadera de Sony. Pero bueno, ¿qué opinarán los nintenderos de que podrían conseguir por 1 euro la misma gafa? Vamos a ver. Vamos a ver. El señor Hirux hace 19 horas en la noticia de Nintenderos. Aquí lo pongo bien porque esto es público y lo pongo bien claro para que os riáis un poquito. Ojito. Porque esto lo había. Este es el que venden. Este es el que venden. Y esto lo ha hecho un tipo. Un tipo se ha cogido un cartón que ya me dirás tú lo difícil que es y lo ha hecho, ¿no? Ojito, vale. Se supone que el Nintendo Labo es para crear, innovar, como si fuera algo artístico, ¿no? Como el que pinta un cuadro, como el que monta una maqueta, la pinta, la transforma, ¿no? ¿No? Que es como artes, ¿no? Bueno, que es para jugar, investigar, ¿no? Eso se supone que es Nintendo Labo. Una mierda pinchar un palo, porque lo que es un desmontable que lo monta y no tiene nada más. No tiene nada más, ahí no hay arte ninguno. Ahí no hay arte ninguno. Claro, sí, son tan sinvergüenza que te sacaron unos colorines de rotulador de los 20 duros cobrándolos a precio de oro. En los chinos, y antiguamente por 300 pesetas, que son 3, ahora sería redondeando 3 euros, tienes un estuche con 100 rotuladores de los chinos. Pues bueno, Nintendo te vendía 3 a precio de oro. O una cinta adhesiva chiquitita que ponía la boca, una pegatina. A precio de oro, Willy, a precio. Esto es Nintendo. Esto es Nintendo. Pero la culpa, ¿quiénes son? Los fans. Los fans. Pues bueno. ¿Qué opinan los fans de Nintendo al respecto? Que ellos decían que esto era bueno porque hacían que el jugador experimentara, hiciera arte, ¿no? ¿Qué dicen? Irux, hace 19 horas. Se nota que el muchacho tenía demasiado tiempo libre. Además de no tener el dinero para comprarse el kit original, por lo que veo. O sea. Tenéis la cara tan dura de decir que esto era para practicar el arte, la imaginación, algo lúdico, ¿no? Cosa que no lo es, cosa que no lo es. Porque son cuatro cartones doblados, que eso no tiene nada de. Montar un mueble del IKEA tiene más arte que esto, pero bueno. Lo ponéis como algo positivo y ahora tienes con toda. Vienes con toda la cara dura del mundo y toda la sinvergonzonería y todo el fanboy del mundo. A reírte de que el muchacho tiene demasiado tiempo libre, claro, esto es como. Es que es típico. Esto es típico. Sale el puerta al sótano. Ahora, claro, el puerta al sótano presume de que tiene el platino del Resident Evil 2 y que se ha terminado el Sekiro. ¡Oh! Pero los 200 juegos de su colección que ha postureado no se ha pasado ni un 15%. Pero bueno, ojo al dato. Oculta los trofeos para que no lo veáis. Lo oculta, pero bueno, esto es la vida. Esto es la vida. Me viene a mí un tipo presumiendo de que se compró el Bloodborne por 20 euros porque se lo vendió un tío por 20 euros porque no se lo podía pasar y lo guardó en un cajón. Y me viene a mí a vacilarme que yo tengo el 100% del Bloodborne con los DLC incluidos. Pero bueno, porque he roto el Sekiro porque me ha salido de los Chequiros, ¿vale? De los Chequiros me ha salido. Y por eso mismo, como logremos el objetivo de reventar la Switch, los ojetes de Mordor que se van a producir. Oh, no va a tener ni parangón, pero lo más bueno es que yo os lo juro. Como hagamos el vídeo de la Switch y lo rompamos, no voy a bloquear a ninguno, los voy a dejar ahí para los que los tengáis. Y habléis con ellos de tú a tú en los comentarios, lo juro, no voy a bloquear a ninguno. No voy a bloquear a ninguno, ahí los voy a dejar a todos. Eso va a ser Roma. Eso va a ser Roma, Willy, Roma, Pompeya, el Vesubio, todo ahí. Ojito, vuelvo a leer el comentario. Se nota que el muchacho tenía demasiado tiempo libre. Además de no tener dinero. Encima clasista asqueroso. Asqueroso. O sea, que hay gente que no tiene lamentablemente dinero ni para comprarse una Switch o para comprarse juegos. Y vienes criticando a este hombre. Que yo no sé para qué mierda se hace esto, porque esto es una mierda. Pero bueno, el hombre se lo ha querido hacer. Está en su derecho. Le hacía ilusión. Me parece muy bien. Que yo no me meto con una persona que le pueda gustar esto. Yo lo que me meto es que los sinvergüenzas como este tipo insultan, dicen barbaridades a personas que se gastaron 400 euros en un producto novedad de realidad virtual, la mejor calidad-precio del mercado.
con el mejor catálogo de juego. ¡Es así! Y al que le duela, ya sabe, ojete de Mordor. ¡Ojete de Mordor! ¡Ojete de Mordor! ¡Ojete de Mordor! Claro, hacen un evento para un montón de juegos de realidad virtual, que bueno, lo he dicho, para mí me parece una mierda, porque es que a mí, juegos tipo esos de realidad virtual a día de hoy, exceptuando el Resident Evil y poco más, no me gusta, no me gusta. A mí un juego de muñequito y esas cosas, bueno, el del ratón está guapo, el juego del ratón, el resto, a mí, para mi gusto me parece una mierda, como Lalo me parece una mierda, pero porque a mí no me gusta. Pero que hacen el evento con un montón de juegos y esta gente le tira mierda por un tubo y Nintendo te dice que va a sacar un modo falso de 3D para jugar al Zelda y ahora es oro. ¡Y ahora es oro! Y las gafas de Sony que las vendieron estas navidades a 199 euros, las gafas de realidad virtual, eso era un timo, eso era una estafa. Y Nintendo te vende esta mierda por 30 euros cuando la competencia lo vende por un euro. Es oro, es oro, es oro, ¿no, Willy? Pues eso es lo que yo critico. Y esa gente es de la que me rí. Vimos qué asco de comentario, ¿no? Y le responde otro nintendero. ¡Madre mía! Vaya comentario más lleno de rabia. Es que eso puro. Lo más triste es que tiene 3 likes. Otro nintendero de esto radical. Leonardo Bab. Dice, ojito, ¿eh? Es que lo más gracioso. Lo más gracioso es que este tipo. Este tipo, a lo mejor. A lo mejor. Es que no tiene ni la Nintendo Switch. Es uno de los que lloran en el canal de Zazelandia diciendo ¡la Play es una mierda! ¡Ojalá tuviera dinero para comprarme la Switch! Y como a mi gente que me ha dicho que yo soy un pobre, ¿eh? Porque no tengo un PC Master Race. Mira. Mira, yo podría tener 10 PC Master Race. ¡10 PC Master Race! Mira. El que no lo sepa, ahí tengo la estantería. Haciendo posturismo. Posturismo porque sí. La estantería es para posturear figuras. Para posturear un póster, 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 posturear, de ahí viene la palabra. Para poner una estantería, una figura, un póster, ¿no? Una maqueta. Aunque hay maquetas que aparte para ponerlo en la estantería, sirven para jugar, como los wargames, ¿no? Pero posturear un juego que es para jugarlo, posturear. Pero bueno, pues me han dicho pobre cuando yo tengo aquí. Solamente con la colección de figuras de Star Wars que tengo de Hot Toys, podría comprarme 5 PC Master Race. 5 PC Master Race podría comprarme. Ya como me ponga todas las de Metal Gear, las del Resident Evil, las del Fallout. Mira tú, las del Fallout. Tengo la T45, la T51 y la T60. ¿500 euros cada figura? Y al que no le guste, ya sabe, los jetes. Ellos se gastan 80 euros en cartón y yo me compro una figura coleccionista de 500 euros. Pero claro, esto también es lo clave. Yo tengo una figura articulada coleccionista que son, que encima las tengo 500 euros, pero si yo las vendo las puedo vender más caras. Porque eso está súper revalorizado, porque salen pocas unidades, pero claro. Luego te viene un tipo que se compra una edición de coleccionista con un póster, una camiseta y un llavero y paga 500 euros y me pide a mí explicación y se ríe por comprarme yo una figura de calidad de Hot Toy o de Series 0. Eso es calidad. Eso es lo mejor que hay de figura. Y me viene a mí el que se ha gastado 500 euros una camisetita y un llavero, ¿eh? Eso, ojito. Nada más que con todas las figuras que tengo me puedo comprar 10 PC Master Race. Y si fuera tan pobre, tengo una PS4 Slim, una PS4 Pro, una Xbox One X, una tele 4K, una tele 1080p. Si no me compro un PC Master Race porque no me sale, de los que ya sabemos, y me viene a mí gente diciéndome pobre, y luego los ven en el canal de Zazelandia llorando, diciendo que la PS4 es una mierda y que no tienen dinero para comprarse una Switch. Y te llaman pobre. ¿Habéis visto cómo está el mundo hoy en día? Yo me juego al cuello a que este tal Leonardo. Lo mismo es amigo, vecino del H3 Max que vive en el monte, que no tiene electricidad, que no tiene medicina y que tristemente no tiene ni para comer. Pero claro, llama a un japonés que en vez de gastarse 30 euros en unas gafas, se la ha construido él por menos de un dólar. Y lo llama pobre. Y lo llama pobre. ¿Por qué? Porque esto, oh Dios mío, que Nintendo va a perder dinero por las gafas. Va a perder dinero. Y luego ya este, Pumachu 26... como han sacado la noticia en un canal de nintenderos radicales,
¡Oh, Dios mío! ¿Que han sacado qué? ¿Que hay unas VR por 1 euro? Con todos mis respetos, esta clase de noticias me parecen demagogia barata. Tú no sabes ni lo que es la demagogia, ni sabes aplicarlo, porque el que era un demagogo, eres tú, Willy. Eres tú, Willy.